Y llegó Terrazas y me dice, profe, pues yo quiero jugar. Pues órale, juega así y este el otro. Se pone y que le pega y le pega al suelo y se, me quedo con la cabeza. Y sale la cabeza volando. Me ve y me dice, profe, yo se lo pago, yo se lo pago. Digo, no, no, ya no me pagues nada, pero me rompió el bastón Terrazas. Con elegancia, Manuel Lapuente se aferra al bastón y, convencido de la ubicación de la bola, voltea hacia el horizonte en busca de su objetivo. Entonces mamá se enojaba mucho, porque yo siempre llegaba con los pantalones y los zapatos rotos. Entonces le decía yo, mamá, necesito unos tenis, voy a jugar la final y la tengo que ganar, mamá. Entonces me decía mi mamá, pues los usas y no sé qué. Las mamás de ese entonces. Mi mamá era muy enérgica, mi padre obviamente, lo que te dice tu madre. Ahí voy con los zapatos nuevos a la escuela. Y tenía yo la final en recreo. Entonces, ¿qué voy a hacer, caray? Los zapatos. Y en el pavimento jugué la final sin zapatos. Entonces mi vida fue el fútbol siempre. Y en eso, era, vuelvo a repetir, y mi carácter era fuerte. Y siempre cuestionaba a mis técnicos. ¿Y por qué esto? Más bien para aprender que por cuestionarlos. Hasta que llegué con Nacho Treyes. Y yo con la inquietud de ser técnico. Y ya Nacho Treyes llegó cuando yo tenía 27 años, por ahí, en Puebla. Y me acabó de enriquecer del fútbol. Para mí fue un adelantado de su época. La pelota brinca desde la infancia del estratega de 67 años. Su incursión en el mundo del fútbol, el golf, la pasión oculta, los 20 títulos como estratega, el aprendizaje de la táctica a partir de México 1970, la eterna rivalidad entre el lapuentismo y el lavolpismo, porque en el fútbol solo cuenta una cosa, ganar, para eso se compite. Yo creo que el fútbol es para ganar, es una competencia, es para ganar el fútbol. Y obviamente es la forma de dar un buen espectáculo, ganándolo. ¿Para quién? Para tu gente. Para tus, no solo para tu gente interna, sino para tus seguidores. Tus seguidores necesitan triunfos, ganar. El fútbol es como las damas, a usted le puede gustar una y a mí otra, ¿verdad? Entonces, entre los cuates, a uno le gustaba una y a otra, afortunadamente, si no nos agarrábamos a trancazos por una. O sea, esto es así. Hay que tratarlo como tal. Entonces, pero obviamente hay que darle triunfos. Hay que ganar. Y esa ha sido siempre mi filosofía. Con imágenes de Luis Cortés e información de José Ángel Parra, El Universal.